soy, ¿oíste, viejo? Samsung, la marca preferida por muchos, especialmente en las gamas altas, vende aproximadamente unos 300 millones de celulares a nivel mundial al año. Y eso hace que saque varios modelos para cumplir las expectativas del usuario. Se ha esmerado en mejorar sus gamas medias para poder competir contra Xiaomi. Sin embargo, se las ha ingeniado para seguir metiendo tecnología obsoleta en sus celulares actuales. ¿Quieres saber cuáles son? Después de la intro. Hola amigos, yo soy Vic, bienvenidos a este lugar donde hablamos de celulares. Video número 11 del reto elefante. Si no sabes cuál es el reto elefante, ve y mira ahí una de las tarjetitas, ahí se te va a explicar mejor. Bueno, este video tiene que llegar a 500 likes porque bueno, es parte del objetivo, ¿sí? Y para saber tu apoyo necesito que si me dejas tu like, me dejes un comentario ahí con un elefante ahí en la parte de abajo. Y bueno, ahora sí comencemos. Empecemos con esto amigos, empecemos desde el menos peor al más peor. Así es que empecemos con el Samsung Galaxy A20s, ¿sí? Que lo vas a encontrar en las tiendas por un costo de unos 180 a 200 dólares. Depende también de su versión de memoria RAM. Hay de 2 y de 4 GB de memoria RAM y de su almacenamiento, que igual hay de 32 GB y 64 GB. Acá, ¿qué nos ofrece Samsung? Bueno, nos ofrece este celular que estéticamente no se ve nada mal. Se ve bien, ¿no? Está simpático, tiene un bonito diseño actual, muy vigente. Triple cámara en la parte de atrás. Una pantalla con tecnología IPS LCD 6.5 pulgadas. Se ve bien, se ve muy brillante. Muy buen aspecto, 1959, lo que está en auge, lo que está en moda. Pero bueno, ¿qué es lo malo que tiene para que su amigo Big lo haya ubicado en el quinto lugar de los más peores? Bueno, pues es el procesador. Estamos hablando de un Snapdragon 450, que es para celulares de gama de entrada. Estamos hablando de la gama entrada, que es la más baja. O sea, para un Samsung Galaxy A10s hubiera estado bien ese procesador. Sin embargo, le pusieron a este, que ya está en un rango más alto. Con decirles que el Galaxy A10, que es una generación anterior, tiene un Exynos fabricado por Samsung, que es de mejor calidad. Incluso la pantalla del A20 es superior, porque esa es Super AMOLED. Acá nos encontramos IPS. Pero bueno, por el procesador es que está en uno de los menos peores. En el siguiente puesto nos encontramos al Galaxy A10s, ¿sí? Este que aquí sí Samsung ha introducido tecnología obsoleta, como es una pantalla con tecnología TFT, que fueron los primeros celulares en salir con esa tecnología. Hablamos de hace unos 10 años atrás, pues Samsung la ha introducido acá a estos celulares. Aparte de su procesador, que es MediaTek y uno de los más bajos, de los más baratos, sí, el Helio P22, eso hace uno de los peores que puedas comprar de esta marca. Cuenta con un puerto micro USB, el cual no permite una carga más rápida a su batería de 4000 mAh, que ha sido mejorada con la generación anterior del A10. Sin embargo, el A10, si tienes la oportunidad de elegir, pues elige el Samsung Galaxy A10, ya que este tiene un mejor procesador, una mejor pantalla, es pantalla IPS, y bueno, un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, ni se te ocurra comprar este celular, que te lo estarán vendiendo por ahí en unos 140 dólares. Y subiendo escalones nos encontramos el Galaxy A11, si este teléfono que bueno, tiene una apariencia muy moderna, triple cámara en la parte de atrás, y en la parte de adelante nos encontramos un punch hole display, no en el centro, sino ubicado a un costado. Pero bueno, este celular, ¿qué es lo que, por qué está ubicado en el tercer puesto? Pues lo están ofertando hasta en 180, 190 dólares, 170 dólares. Y la verdad no vale la pena que te gastes ese dinero en comprar ese teléfono con pantalla con tecnología obsoleta, TFT. Sí, unas 6.4 pulgadas, un procesador de entrada. Estamos hablando de un Snapdragon 450, así que son de los procesadores más bajos que produce Qualcomm. Y sinceramente, 2 GB de memoria RAM creo que no se ajustan a las necesidades de hoy en día de un smartphone para cualquier tipo de persona. Es muy poco esa cantidad de memoria RAM, al igual que 32 GB de almacenamiento interno. Y créeme, por 170, 180 dólares, incluso puedes poner unos 20 dólares más, te vas a comprar un celular mucho mejor, incluso en la misma Samsung. Y en el penúltimo lugar de estos peores celulares Samsung nos encontramos el Samsung Galaxy A01, sí, que es de los más baratos que ha hecho Samsung.
Y bueno, en Estados Unidos lo vas a poder encontrar por unos $70. Incluso hay operadoras que te lo regalan porque te cambies con el servicio de ellos. Sin embargo, no vale la pena este celular. Es pantalla TFT en 5.7 pulgadas. Es un celular pequeño. Sí, el procesador también es uno de los más bajos de entrada de Qualcomm. Estamos hablando del Snapdragon 439. Sí, tiene 8 núcleos, sí. Es un celular muy básico, sí. Aquí solamente en jugar Free Fire vas a tener problemas y con eso ya te estoy diciendo todo. Y bueno, si estás pensando en comprarlo, si te lo están ofertando por ahí, pues no, amigo, huye, no lo compres. Y el ganador, amigos, de estos peores celulares de Samsung para que no compres, estamos hablando del Galaxy A01 Core. Sí, es más caro que el A01 normal y sí, estamos hablando de un rango de costo de unos $100, $120 te lo querrán vender. Sí, tiene 16 GB de almacenamiento interno ahí que con 3 aplicaciones ya esa memoria colapsará. Te tocará rutearlo para poder compartir tu memoria, tu micro SD con el almacenamiento interno. Y esto en pleno 2020 creo que ya nadie lo querría hacer, ¿no? Un gigabyte de memoria RAM, sí, un mísero gigabyte de memoria RAM. Sí, y bueno, Samsung nos dice que con Android 10 Go Edition podríamos trabajar normalmente con este celular, pero no. También nos encontramos un procesador MediaTek, el más barato, el MT6739, que te va a traer muchos problemas. Así es que no compres este teléfono, es el campeón de los peores de Samsung. Por $120, créeme que vas a estar botando tu dinero a la basura. Por cierto, no les conté, ¿no? Tiene tecnología también TFT, una tecnología muy anticuada, muy obsoleta, que hace que la batería también se drene demasiado rápido. Así es que ahórrense muchos dolores de cabeza y no compren ninguno de estos celulares. Sí, la mayoría son de los celulares de gama de entrada de Samsung. Lo único que hace Samsung es ponerles diseños bonitos, pero con tecnología obsoleta, procesadores mediocres, memorias RAM insuficiente. Entonces no vale la pena que gasten el dinero en estos celulares. Vean mejores opciones. Incluso hasta de segunda mano podrán encontrar con $100 unos celulares de una calidad muy superiores a estos. Y bueno, amigos, espero que el video haya sido de información, de utilidad, de entretenimiento. De ser así, ya saben, dejen su poderoso y valioso like, suscríbanse los que no lo están, compartan el video con todos sus amigos, ahí activen esa campana de notificaciones para ver si es que funciona. Si desean que su comentario salga al final de este video, pues déjenmelo en la pestaña de comunidad. Amigos, yo soy Vic, sigan para adelante como un elefante. Hasta la próxima, adiós, chao.